nuestras manos en adoración, en adoración, con exaltación. ¿Está listo? Esa canción dice que tú eres grande y mereces la gloria. ¿Está listo para decirlo con nosotros? Vamos a decirlo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Diga conmigo. Que tú eres grande y mereces la gloria. Que tú eres grande y mereces la gloria. Que tú eres grande y mereces la gloria, oh Jesús. A ver, ayúdenos usted. Que tú eres grande y mereces la gloria. Que tú eres grande y mereces la gloria. Que tú eres grande y mereces la gloria, oh Jesús. Amén. Clamaré, en ti yo descansaré, porque eres mi Dios. Tú abriste
usted de nuevo. Que tú eres grande y mereces la gloria. Que tú eres. Ese es el propósito de nuestra reunión hoy. Vamos. Que tú eres grande y mereces la gloria, oh Jesús. Qué bonito canta Taber, vamos. Que tú eres grande. Oh.
Génesis capítulo 26, versículo 12. Dice: y sembró Isaac en aquella tierra. Y escucha esto: y cosechó ese año al 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Mi hermano, si tú has sembrado, ese por fe es el año de tu cosecha. Alguien dice amén. Con esas palmas. Agradecimiento en mi corazón para ti. Hoy has puesto aquí algo de tu unción sobre mí. Agradecido estoy, Señor. Gracias.
Para esta siguiente canción también necesitamos su ayuda. Vamos a gritar fuerte: eres. ¿Está listo? Ok. Más o menos es así. Vamos a la cuenta de tres. Pues sí. Uno, dos, tres y ¡eres! ¡Qué bonito! De nuevo. Uno, dos, tres y ¡eres! Ahora lo vamos a hacer varias veces seguidas. ¿Está listo? Así. Es grande y fuerte, me ha librado de la muerte y me ha dado salud.
Amada iglesia, por su gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Esta alabanza escrita por nuestro pastor Toby Jr. lleva como título Es tu gracia. Cierra tus ojos donde estás. Alza tus manos al Creador. Es tu gracia la que me encontró. Es tu gracia la que me salvó. Es tu gracia la que ahora me guía y terminó mi peor pesadilla. Fue tu gracia la que yo buscaba. Fue tu gracia lo que necesitaba. Fue tu gracia mi tranquilidad. Sin tu gracia jamás llenaría.
Es tu gracia la que necesito, Jesús. Y es que venimos, Señor, delante de ti, agradecidos, entregándote nuestros corazones, y ahora te decimos: aquí estamos para entregarte nuestra adoración con todo nuestro corazón. Aquí estamos. Nuestra voz a ti hoy levantamos, conscientes de que solo fue tu mano que nos sostiene con tu gran amor. Aquí estamos y nuestra voz a ti hoy levantamos, conscientes de que solo fue tu gracia que nos sostienes con tu gran amor. Digno el Cordero que da la vida, digno el Cordero de salvación, digno el Cordero que da la vida, digno eres tú.
me